Oye, menos mal, no estaba, estaba muteada porque me mandé ahí un caro cosa. Oye, chiquillos, bienvenidos día miércoles 26 de enero, partiendo con todo el ánimo posible. Ya que el día de hoy hay una persona bastante especial para muchos allá que nos están sintonizando, al igual que a mí. Así que le doy la bienvenida el día de hoy, con todo, al cumpleañero, al mayor de edad mundial, con ustedes, Matías Leiva. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Feliz! Son 18 años. Oye, pero al servicio de la comunidad. En verdad tuviste 2 años que no experimentaste bien con el cumpleaños, porque el tema de la pandemia no nos dejaba celebrar como correspondía. Nada de nada. Oye, le quiero dar las gracias a la Carito, a todo el equipo técnico, al equipo de prensa, que me saludaron muy temprano por la mañana cuando llegué. A eso de las 6 de la mañana llegué el día de hoy. ¿Vuela el COVID? No. Le quiero dar las gracias a todo el panel del equipo del Canal Win. Somos todos, al equipo de prensa, cada una de las personas que forman este tremendo equipo por este día tan Es muy agradable volver a encontrarnos, chicos. Día miércoles, exactamente, son como hoy por las 3:30. Tengo el celular acá, vamos a ponernos ahí al día bien con la hora. ¿Por qué? Porque es un día especial, es un día diferente, es un día que hay que estar contentos, felices, porque hay que celebrarse, como corresponde. Y lo voy a celebrar más que bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay planes, Mati Leiva, para el Tengo día de hoy? Tengo planes toda esta semana. Sí, me imagino. Toda esta ahí está semana. Tu tortita, Mati Leiva. Muchas gracias, amiga y amigos. Años feliz. Ojo que nosotros también tenemos torta aquí, así que más o menos ahí como en la mitad del programa la vamos a prender para soplarla. Me voy... Velas. Claro, ¿me puedes cantar en inglés? Ya, yo después te canto en inglés. No, ahora. No, porque me da vergüenza. Si tú cantas bonito, yo no. Yo no sé cantar en inglés. Aguarde que... Oye. Oye, saludamos acá a uno de los televidentes que están en la sintonía el día de hoy, en esta jornada de día miércoles 26 de enero, en el programa De Todo Un Poco. Con todo el flow, con todo el ánimo. También saludamos a los que estén celebrándose también el día de hoy. No sé, oye, sí, también muchas personas de cumpleaños. Así que nos dejen ahí sus mensajitos para el Mati, para que lo pase increíble el día de hoy, deseándole los mejores deseos. Así que los estamos ahí escuchando y leyendo a través del WhatsApp más 569-2192-0968 El Facebook del Win Somos Todos. Y también nos pueden ver en www.win.cl, además por la señal de Mundo Pacífico, el 758, y Tu Mundo Digital 24.1. Oye, pero con todo hoy día. Hoy día vamos a estar hablando específicamente de los cumpleaños. ¿Qué pasaba antes de los cumpleaños y hoy día ya no pasan? ¿Qué se extraña de los cumpleaños? Por ejemplo, la leche. La leche de chocolate, ¿verdad? Correcto, correcto. La piñata, que uno cae a mis que crees, ya no hay piñata, ¿cierto? No, ¿qué más, piñata, Mati? Yo conocí antes una piñata que sea, pero no eran nada con dulce, sí. ¿Cómo? ¿Con qué era? Ya, pues Matías, yo no sé dónde anda y celebrando. Ya, pues ¿dónde? ¿Qué te lo había visto en dos veces y dije, ahora, de esto se componen las piñatas después que eran de dulce. Ya me estoy imaginando qué podría ser. Ya me estoy, sí, ya me imagino. Bueno, en las piñatas uno puede poner lo que sea. Sorpresas, dulce, chocolate. De todo. Su joya, ¿cómo se llaman? Sí. El loli. Los bom bom bum. ¡Bum, bum, bum! ¡Sí! ¡Cierto, sí! ¿Vos viste? ¿Qué más antes pasaba y ahora no pasa? Cuando ya uno está más grande, más viejo. Porque ya, mira, estamos con lecera. Típica de la edad, de los 10, 11 años, ¿ya? De los más chiquititos, los completos. Ya, pero pizza. Eso pasa todavía, pues, Mati. Sí, pues por eso, pero después cuando uno va creciendo, ya nada la comida. No, pero por ejemplo, cuando uno va creciendo, ya no te ponía el gorrito que te estrangulaba la cabeza. De ver, ¿cierto? Que se veía bonito. Yo esperaba, por ejemplo, las sorpresas, po. La sorpresita que venía como con cositas, así como con un dautito. Los juguetitos que estaban ahí entre medio. ¿Cierto? Qué bueno. Eso ya no se da ahora, po. No, una lástima.
¿Viste? Ahora ya es prácticamente una responsabilidad tarde cumpleaños. Porque tenéis que hacerlas todas. Hay que hacerlas todas. ¿Sí, uno tiene que poner la mesa, qué de esto para acá, qué comprar todo para. Sí. No, y no alcanzáis con nada, con nadie. Eso es lo que pasa ahora. Por ejemplo, tenéis que estar para allá, para acá, para allá, para acá. Oye, Mati, no sé qué. Oye, Mati, también te ven a saludar. Oye, eso te va a pasar hoy día. Eso te va a pasar hoy día. ¿Sabes que a mí me pasa que hay veces que no me gusta que me saluden mucho? A ver, mira, Cristóbal a lo mejor te está saludando. Dice, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? La mejor dupla de Winnie de Chile. Quiero saludarte, Caro, esperando que estés buena. Muy bien este bello día. Y también quiero saludar en especial a Matías en el día de su cumpleaños. Que Dios lo bendiga mucho, junto a su familia, amigos, y que cumpla muchos años más. Un abrazo desde mi amada comuna de Isla de Maipo. Muchas gracias, Cristóbal. Oye, Cristóbal. Cristóbal, bienvenido, está invitado. A eso de las 7 de la mañana del día de hoy me envió un mensaje por Instagram. No, pero qué buenísimo. Así que muchas gracias, Cristo, del sector de Isla de Maipo. Espero conocerte pronto para que nos podamos sacar ahí una fotito e interactuar junto a nosotros. Ahí está también la Lorena que nos dice, hola, feliz cumpleaños, hijo querido, te amo al infinito y más allá. Gracias, mamita linda, mi mamá ya hizo su regalo ya. Sí. Oye, son buenos esos regalos de las mamás, sí. Uno lo espera y las mamás se aguantan. Yo pensaba que me iba a poner más grande, no me iba a dar nada, pero parece que no es así. Oye, no es así. Y dicen que las mamás se aguantan hasta el final. Sí. Porque hacen como que no te tienen nada. Mentira. Mi mamá a veces se hace la risa, sí. Pero... Sí, callo. Sí, cachamos. A mí le gustan las mayores. Sí, ya. A las gustas mayores, todas esas cuestiones. Ya, mira, la Guadalupe dice, hola, felicidades, Mati, que cumplas todos tus deseos. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Guadalupe, también dale la gracia porque también me llegó su mensaje en la mañana a través del Instagram. Muchas gracias a la gente que me está saludando en las redes sociales. La María Garrido nos dice, hola mis chicos superpoderosos de mi Temuco, amados, saludos para ustedes, igual para ti Marita. ¡Saludos a Temuco! Oye, eso es rico, estar de cumpleaños, como que uno empieza a decir, uy, esta persona se acordó de mí, qué lindo, qué bacán, qué importante. La Noe te dice, mira, hola, feliz cumple Mati. Oye, que dale la gracia también a Noe. Con el acentito, ¿viste? Es que también me saluda por Instagram. Ah, pero qué bien, sí. María. Mira, la Mari Barra dice, hola mis amores hermosos. ¿Cómo están todos? Hoy un día muy especial para mi niño hermoso, Matías Leiva. Besitos, te quiero mucho, éxito y mil bendiciones. Gracias, Mari Barra, del sector de Villaseca. Dale las gracias de las viñas de Win 2 por su hermoso saludo. Muchas Villaseca gracias. Presente siempre. Que tenga un gran día. Muchas gracias. Nuestra querida Arelis ACDC dice, felicidades en tu día, Mati. Hoy te toca apagar la velita. ¡Eso! Oye, ¿te acordáis? Le mandamos saludos, gracias a la Arelis. Oye, gracias a todas las personas que están conectando, mandándole saluditos al Mati y que estén aquí siendo parte del programa de Todo Un Poco. Exacto. Mati. Oye. ¿Tú te acordáis cómo eran los cumpleaños? Bueno, estábamos comentando cuáles eran los cumpleaños de antes, cómo eran. Sí. ¿Cómo eran? Pero lo antiguo. Que yo todavía no nacía. Uno ahí cuando contrataba al payaso. Ah, allá, ¿vale? Allá vamos, mira, veamos este video y recordemos un poquito. A ver. Ya. Los cumpleaños old school son terribles, bacanes. Bacanes porque eran más humildes, sí. Bacanes porque no eran temáticos, bacanes porque lo hacía todo en el living, comedor, bacanes porque se juntaba toda la gente de la pobla y bacanes por la comida. Porque una bola que caracterizaba el cumpleaños school es que tenía cosas para comer bastante particulares, que tú no las veías ahora, pero que antes te producían... ¡Pero qué delicia! ¡Ulala! Por eso el día de hoy saco el tenedor y el cuchillo y vuelvo a mi living del pasado en este video que se llama... Las cosas típicas para comer que no podían faltar en un clásico cumpleaños old school. Qué buenísima. La torta casera, decorada con perlitas, rompedientes. Qué bacán era que en los cumpleaños old school tu mamá era la que hacía la torta, po. Sí, po. Se volaba a andar comprando cosas hechas. ¡Chao! Ella agarraba un quequito, le ponía cremita, le ponía estas perlitas. Y está. Mira, si igual era rico, el problema eran las perlas. ¿Por qué ponen estas perlas? Esta bola con una mordida te volaba tres dientes. Sí. Era más efectivo que un dentista para sacarte la muela al juicio. Ahí estaba uno comiendo así como tranquilo hasta que... No pasa nada, estoy bien. 303 y otra golosina de Fruna. Fruna oficialmente es el auspiciador de todo cumpleaños old school de Pobla. ¿303? Se ponían con toda la cuestión. Loco, eran 303, bacanes. Los tabletones. Ajá. Ojo, tampoco hay que olvidar a Calaf, que ponía los chocolates safari. Y tampoco hay que olvidar los crapulitos. En definitiva, cualquier golosina barata que vendieran en el almacén servía para hacer un cumpleaños delicioso.
los canapés. Imposible pensar un cumpleaños cool sin canapé. Sí, bueno, porque tu mamá no quería que solamente comiera golosina, también quería hacer algo con sus manos. Entonces se ponía, no sé, como Jan Irving para las bolas, preparaba su canapé. Canapé de huevo, con pasta de pollo, con mayonesa. ¡Qué rico! Con lo que se le ocurriera. La bola es que siempre quedaba gourmet porque le ponía el típico pedazo de zanahoria o como aceituna encima. Sí. Y es chistoso porque un canapé puede ser muy ordinario, pero si le ponía un pedazo de cualquier cosa encima, pero queda ese uno. ¡Ulala! Los helados de invierno. Yo creo que esta bola existe en Chile nomás. Sí. Helado de invierno. Que en realidad tenía como un cono, que no es cono, y tenía helado, que no es helado. Y se llama helado. De invierno. Más falso que un diputado la bola. Oh. Pero igual era también rico, ¿eh? A cada niño, en cada puesto, tenía su helado de invierno. Y se lo comía sin problema. Esta bola existía solamente para el cumpleaños. Después no lo veía en todo el año. Un clásico. Y finalmente, finalmente la leche con chocolate. Ahí está. Creo que cosa más buena. Sí. No podía faltar en un cumpleaños old school de verdad. Una olla, un fondo de leche con chocolate. Que tu mamá repartía a cada niño en vasito plástico. Y te pasaban dos cosas. Te lo tomabas al seco y te encantaba. Oh. Y como era vaso plástico, te producía quemadura de tercer grado en la mano. Pero no me arrepiento de nada, porque estaba muy bueno. ¡Ay, recuerdos! Estaba los recuerdos clásicos del cumpleaños old school. Oye, el 313 yo no lo ubicaba. Oh, sí. Yo fanática. De hecho, ustedes no están los tabletones, que aún los siguen metiendo. Sí. Mira, Daniela Garrido dice, mi querido Matías, te deseo lo más lindo del universo. Muy feliz cumpleaños y sigue así. Eres especial. Bendiciones. Muchas gracias, María Garrido. Nilda Garrido, sí, muchas gracias por su salud. De que uno está medio complejo, se pone más. Es que se pega la ceguera. Oye, le mandamos saluditos. Muchas gracias, Nilda. Un besito para usted. Un besito también para Elizabeth Gómez, que se nos está uniendo aquí al programa, Mati. Y dice, feliz cumpleaños a mi Matito. Que sea muy feliz, mi niño querido. Muchas gracias. Mi chanchito. Muchas gracias. Muchas gracias a la Eli Gómez del sector de Alto Jaüé. La estimo mucho, la quiero mucho. Muchas gracias. Espero verla pronto. Saludamos también a Albo Fit Cristian. Nos dice, hola, buenas tardes, carito linda, muchas gracias. Y Mati, muy feliz cumpleaños, Mati. Espero que cumplas muchos años más. Felicidades, Mati. Gracias, Cumpita. Grande, muchas gracias, grande, Cumpita. Cristian, grande ahí, fiel a nuestro programa. Un gran abrazo para usted. Espero que esté bien por los lados donde anda. Muchas gracias. Oye, cualquier cosa, vamos a cantar el cumpleaños igual. Así que el que quiera torta, venga para acá nomás a prensa y le pasaba un pedacito que tanto, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno. Oye, pero ¿sabéis qué? Me pasó esto con los videos de antaño, de los recuerdos, que me falta así como todavía más cosas que pasaban cuando hay mucho. Old school. ¿En cuando serio? Era old school, sí. ¿Tenemos video? Tenemos más video. A ver. Mira. Mientras que ahora los cabros chicos quieren puros cumpleaños temáticos, antes esa bola no existía. Antes los cumpleaños estaban llenos de decoraciones. De todo tipo. Decoraciones clásicas que todos tuvimos. Y les traigo un video que se llama las decoraciones más típicas de un buen cumpleaños old school. Qué bueno. A ver, el vaso plástico con diseño de animales. Correcto. Este vaso es un clásico, loco. El típico vaso para poner la leche con chocolate. Loco. Que está caliente. Y como el vaso era de plástico, te quemaba la mano. La bolsita para llevarte toda la golosina. La bolsita es clásica, loco. Claro. Y te llevas todas las golosinas que recibiste del cumpleaños. Una mezcla rara entre papas fritas, torta, suflé de papa, masticables y chaya. El gorrito con diseño personajes. Este gorrito es clásico. Mira. Por los personajes y por lo elástico que tenían. Claro. Y dejan marcar la cara. Marca. ¡Qué dolor! Fatal. El mantel de nylon con diseño payaso. También. Siempre la mesa tenía un mantel hecho como de plástico que tenía este diseño, como de payasito. Sí. Una bola clásica. Bastante genérico como mantel. Pero oye, yo con cualquier mantel era feliz. Ni ahí con los Minions. Los globos blancos con pintas de colores. Muy ochentero este globo, ¿ah? Pero igual clásico de cumpleaños. Ese globo con el que jugabas y te da epilepsia. Está clarito como el agua. Oye, eso era muy chistoso antes, la música. También. Era parte de, oye, la, sí, de los cumpleaños, pero eso, verdad, tiene toda la razón el chiquillo ahí, nuestro amigo desde el sur, que nos está mandando sus videitos, así que muchas gracias ahí por el aporte. Mira, Ana Rosa Calderón nos dice, feliz cumpleaños, niño precioso, que seas muy feliz en tu mágico día. ¡Oh!
Oye, pero ¿a qué le está diciendo eso? Ah, no, si tú eres el más lindo de todo, Chanchito. Tú eres el más lindo de todo, obvio que sí. Muchas gracias. La Eli Ramírez nos dice feliz cumpleaños, que sea un hermoso día desde allá, San Sebastián. San la Sebastián, costa. Muchas gracias, Eli. Litoral Central, así que muchas felicidades, Mati, te desea y la Eli, ¿viste? Muchas gracias. La María Garrido nos dice feliz cumpleaños, Mati, que Dios te ofrezca un muy grato año más de maravillosas experiencias. Muchas gracias, María Garrido, de Temuco, amado. Oye, Marita, no te preocupes porque ya está el día, ya partió con las experiencias nuevas, así que ya está súper bien. Sí, sí. Vos serás mayor de edad a nivel mundial. 21. Mira, la María Díaz Pobletes nos dice feliz cumpleaños para el Mati. Saludos y bendiciones. Saludos al sector de la Vía del Progreso, a mi querida María Díaz Poblete, que la estimo mucho, la quiero mucho, pero como una madre para mí. Todo Win está saludándote, Mati, el día de hoy. Qué lindo, qué popular que eres. Mira, me dice la Eli, me gusta verla tan feliz, Carolita. Así que estoy feliz por el Mati, porque no hemos hecho muy amigos. Muy amigos. Más que amigos. No, ya, parta, ya, cuestión. No, te van a... Parta, ya, me sacan un parta ahora, pues. No sé, pues, si muy menor de edad que yo. Ya, dice, Cristian Machuca, mira, tu amigo dice, feliz cumple número 21, mi perro. Que sea un día lleno de bendición. Muchas gracias, Cristencito, al sector del recurso. Muchas gracias, Cumpita. Ya vamos juntando, ahí va a celebrar, ¿eh? Oye, recurso presente, Villaseca presente. También. ¿Qué más? La Costa presente. La Costa. Mira, la Indita Díaz dice, hola, mis chicos guapos. Matías, muchos besos, que lo pase súper cachilupi. Feliz cumpleaños, cachilupi. Gracias, Hildita. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias por siempre seguirnos aquí en el programa. Y muchas gracias por su hermoso y bello saludo el día de hoy. Muchas gracias por acordar. Oye, el Mati está muy emocionado porque está sorprendido, está anonadado. Oye, mira, aquí la llegan los mensajes de los videos que estábamos viendo. Mira. A ver, dale. Antes en el cumple solo jugábamos y comíamos. Ahora hay que cocinar y atender a todo el mundo. Ay, eso es verdad, viste, fome, como dice la Noe. Fome, hay que andar pendiente de saludar a todo el mundo, cumplir con todo el mundo. Hoy tenemos un saludo bastante especial, Mati, para ti. A ver. Mira. Atención. ¡Mira! ¡Feliz cumpleaños, Mati! No, te dice nuestro querido alcalde Miguel Arayaló. Muchas gracias, alcalde. Desde las infinidades donde esté. Y de las infinidades donde esté, le quiero agradecer por su saludo. Muchas gracias, felicidades, alcalde. Felicidades, te dice. Muchas gracias, alcalde. Ahí hablamos de... Que le doy un regalito al alcalde. Un regalito. No, muchas gracias, alcalde. Espero que lo esté pasando súper bien en sus vacaciones. Nos veremos pronto. Muchas gracias. ¿Qué es? Que te invita a algún lado, a lo mejor. A trabajar, obviamente. A trabajar, obviamente. Acompañarlo allá en todos lados. Muchas gracias por los saluditos. Muchas Oye, gracias, Mati, alcalde. ¿Qué se siente cumplir 21? ¿Ah? ¿Qué se siente? Me siento igual. ¿Te sientes igual? Me siento igual, pero siento que no... Pero con esto de la pandemia, ¿no has aprendido igual algo? ¿Ah? ¿No has aprendido nada con la pandemia? ¿Con la pandemia? No, el tema de los cumpleaños. Ah, sí, no. Po. Yo conocí gente que ha tenido que celebrar el cumpleaños por vía Zoom. ¿Viste? Que lo cantan por Zoom. ¿Viste? Que le cantan cumpleaños. Come, pues, en ya. cada pantalla. Y los cumpleaños, por ejemplo, que tú recuerdes alguna vez que hayas tenido una temática. ¿Temática? ¿Disfraces podría ser? ¿Ya? Sí. ¿Pero tuviste un cumpleaños hawaiano? También. Un cumpleaños, sí, no sé, todos con... ¿Con las chalitas? Como villanos, por ejemplo, ¿también? Villanos, hawaiana, guayabera. No. De eso no. Podríamos hacer uno igual. ¿Tú decís? Sí, pero vos con PCR, mira, acá hay un ejemplo. A ver. Mira. ¿Qué paja los cumpleaños actuales de cabro chico? Que todo es tan caro, que tiene que ser temático. Todo temático. Que si no rendáis una casa de cumpleaños al cabro chico, queda como ansiedad. ¿Qué distinto en el cumpleaños antiguo, los old school? Puta que lo pasábamos bien en su momento. Con todos los cabros la pobla metió dentro de la casa. Por eso el día de hoy les traigo un top 5 de las cosas clásicas de un buen cumpleaños old school. ¡Toma! Cosas número clásicas. 1, la tarjeta de invitación. ¿Qué momento más hermoso ese cuando el cumpleañero empezaba a entregar invitaciones a todos los cabros dentro de la sala y uno es como esperando que llegara tu tarjeta, así como ¡Me va a invitar! Mati, no, pero han cachado que había gente que no le llegaba tarjeta. Era un nervio la bola, porque si no te llegaba una tarjeta, la cosa era como ¿por qué no me invitó? ¿Qué hice? ¡No soy digno! Número 2, el cassette de cachureo de fondo. ¡Mira! Se volvió a andar poniendo reggaetón de fondo. Un verdadero cumpleaños old school. Tenía solamente un soundtrack. Uno. Cachureos. La mosca. El congelado. Hasta las tablas de multiplicar me las vacilaba. El cabezón Marcelo habrá sido facho, pero era un buen músico de cumpleaños. Número 3, los canapés. Puede que alguna vez faltara el dinero para comprar cosas, ¿viste? Pero ahí es cuando venía tu mamá. Aquí es otro tipo de canapé, Se sacaba un clásico de los cumpleaños. Hacer canapé de huevo. Ahí
ahí la veis moliendo huevo todo el día, sacando medio músculo. Pero llegaron sus canapés, pues. Los ponía en la mesita y eran furora. Pero ojo, que les ponía algo arriba, cilantrito, alguna cosa, para que sean gourmet. ¡Ulala! ¡Ulala! Número 4. Mira. La decoración del cumpleaños era de cualquier cosa. Nada de que fuera temático de algo, mini, de papi. No. Lo más barato que hubiera, que venía al supermercado, todo servía. El living era tan colorido que te da hasta epilepsia verlo. Se veía bonito, ¿eh? ¿Estos se acuerdan de estos vasos? Estos vasos son fundamentales. Si alguna vez fuiste tu cumpleaños y no tomaste uno de estos vasos con este diseño, entonces no eres chileno. Número 5, la bolsa de cumpleaños. Qué cosa más hermosa. Porque no solamente iba a ir cumpleaños a entregar un regalo, también te regalaban algo a ti. Y era la bolsita de cumpleaños con toda la conocida dentro, para que te las comieras en la casa. Aunque bueno, en el papel era una buena idea, pero en la práctica, bolsa incluía una mezcla extraña entre colates, torta, chitos de queso, canapé y hasta leche con plátano. Todo metido dentro. La media mezcolanza. ¿Y sabéis qué? Igual me la comía. Sí. Y ahí. Terrible rico. Ahí estaban los recuerdos de los cumpleaños old school. Sí, yo me acuerdo. Y ahora ya no pasa. Ya no pasa. Mira, Gabriel Muñoz. Mira. Mira. Dice: feliz cumpleaños, Matías. Espero que para ti, en la vida. Espero lo mejor para ti. En la vida eres un tipo bueno y honesto, de esos que se valoran de verdad. Siga así y pronto lo celebramos. Saludos de amigos y familia. Muchas gracias, Gabriel Muñoz. Tú sales conmigo y solo somos amigos. De la marca de la clave. En esta guarida voy a estar contigo. Sobrio, ojo. Muchas gracias, Gabriel Muñoz, al Rafifi. Rafiki. Y a todos los saludos a los amigos de la familia, a todos que también los estimo mucho. Muchas gracias por su saludo el día de hoy. Oye, por ejemplo, queremos agradecer ahí a Gabriel Gutiérrez. Grande, a través del TikTok, que nos hace posible recordar estas imágenes, estas anécdotas de que pasaba antes en el Old School. Y no solo de cumpleaños, tiene muchos videos relacionados como con cosas que pasaba antes. Y se llama @GaboGutiérrez. Gracias, Gabito Para Gutiérrez. Que ahí la gente esté conectando y poniéndole me gusta. Pero ¿sabes qué es lo más especial? Ya. Esto, mira. A ver. Mira. ¿Cómo será? Buena, ¿cómo está toda la mira. Gente? La gente de Win, un saludo. Mira. Aquí Gabo Gutiérrez, jefe, Gabriel Gutiérrez, el chico del TikTok, desde Temuco, aquí la gente de la Araucanía. Les mando un gran saludo al canal Win Somos Todos. Qué bueno que les gusten mis videos, que los puedan compartir. La idea siempre es poder reírnos un poco de lo que somos los chilenos, las cosas que hacemos. Así que, de verdad, un honor que puedan ver mis videos ahí. No tenía idea, pero bacán que los guste, eso es lo importante. Y un gran saludo al canal Win Somos Todos. Saludo a toda la gente que estén por allá, que estén súper bien, y sigan viendo los videos porque hay muchos más muy buenos. Así que muchas gracias por todo y un gran saludo. Ahí mira, está Gabriel Gutiérrez, estamos a otro nivel, chiquillo. Qué sorprendido, nunca me pensé que iba a mandar un saludo al canal Win Somos Todos. Lo que pasa Gutiérrez. Es que de aquí, de todo un poco, generamos también este espacio para que la gente, si nos quiere decir, oye, es que tengo un video súper relacionado también a eso, al tema, mira, métanse aquí a mi cuenta y listo, tenemos un video relacionado. Mira, ahí está, @GaboGutiérrez. Vamos a empezar a seguirla al tiro nomás. Ahí, a través de el TikTok, tiene unos videos increíbles de antaño que nos saca carcajadas de solo recordar y pasar por esas épocas que ahora ya... Oye, sí. Ya no están, ¿viste? Ya uno ya se pone más viejo, ya no hay cosas que pasaban antes. Vamos a buscarla al tiro. Es súper real esto de que antes necesitaba una temática. Ahora necesitaba una temática. Antes sí, no. Antes no. Globo, colores nomás, sorpresa y listo. Todos jugando. ¿Sí ahí o no? Estamos. ¿Lo estáis siguiendo? Sí. Ahora, por ejemplo, que el que tiene más cosas es más bacán. Eso es lo que pasa. Que las burbujitas, que las hamburguesas, que no sé qué, que la temática, bla, 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 bla. Mira, Alejandro Villanueva, Mati, te saluda también el día de hoy aquí en De Todo Un Poco. Te dice, feliz cumpleaños, Mati. Gran abrazo. Muchas gracias, Alejandro Villanueva, mi compadre del sector de Paine. Muchas gracias por su saludito. Paine, esperamos Paine. Conocernos algún pronto y sacarnos Paine, una selfie y mostrarlos Paine. Aquí en el programa, en vivo, eso en directo. Eso es. Ana Peñalosa dice, hola, chicos, feliz cumpleaños, Mati. Que lo pases súper. Muchas gracias, Anita Peñalosa, por acordarse el día de hoy, por su saludo hermoso. Muchas gracias, Anita, y también por seguirnos día a día en el programa De Todo Un Poco. Mira, la Laurita Farías, bienvenida, Laurita. Como siempre, un agrado tenerte aquí en el programa con nosotros. Dice, hola, chicos bellos. Feliz cumpleaños, Matías. Mil bendiciones para ti. Más tarde iré a tomar oncecita. Mira, Laurita Farías. Laurita, mira, se va a llevar tortita, así que sí o sí tenés que ir a tomar oncecita y hoy con el Mati, ¿cierto? Oiga, escójame de presidente, por favor, de la villa. Ah, sí, sí. Ahora puedes postular porque es mayor de edad.
Por bien. Favor, escójame. Haré muchas cosas por la comunidad. ¿Sí? Mi junta de vecinos. Oye, veamos más videos de recuerdo, Mati, porque está demasiado entretenido. Y además que lo bacán de esto es que podemos generar ahí un recuerdo grande para todos, ¿cierto? Porque somos más o menos de la misma edad. Más o menos. Ya no tanto. Sigamos viendo el video del recuerdo, mira. A ver. Hijo, en tu día de tu cumpleaños quiero desearte lo más lindo para ti. Quiero decirte que eres una personita muy especial en nuestras vidas. Quiero decirte que estamos muy orgullosos de todos los logros que tú has obtenido dentro de estos 21 años. Y lo más lindo para ti, yo sé que todo lo que tú quieras, tú lo vas a conseguir en esta vida porque eres una persona muy perseverante. Y recuerda siempre, hijo, la esencia. Nunca perder la esencia de la persona. Te amamos mucho, tú lo sabes. No. En este día tan especial, 26 de enero, te deseo un feliz cumpleaños, que sea un día lindo para ti, que cumpla mucho más y que tengas mucho éxito en tu vida y cumplas todas tus metas, tus sueños. Vamos. Te lo deseo de corazón, tu papá que te quiere mucho, un feliz cumpleaños y páselo bien. ¿Cómo estáis, Mati? Oye, desearte por supuesto un feliz cumpleaños. Espero que sea un día increíble en el programa, con tus seres queridos, con tus amigos. Y por supuesto, de mi parte, decirte que te quiero mucho. Te mando un abrazo tremendo. Desearte feliz cumpleaños y esperando que sea un tremendo y increíble día. Qué grandes recuerdos tengo de los programas. Así que sí. Hoy día no quería estar ajeno a esto y decirte que, por supuesto, lo pases increíble. ¡Chao! Besitos. Hola Matito, puta, bueno, desearte un muy feliz cumpleaños y puta, un abrazo gigante, perrito. Y ojalá siga creciendo ahí en el área periodística. Y eso, bueno, desearte un muy, muy feliz cumpleaños y nos vamos a hacer cagar tomando. ¡Eso! Mira, mi hermano. Un feliz cumpleaños y que te sea un muy bonito día para ti. Oh. Amigo mío, así que está ahí de cumpleaños. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Te lo deseo. Oye, pero una estrella. El reno. El perrote. Mati, querido, desearte un feliz, feliz día. De verdad, de mucho corazón, te deseo lo mejor. Te pido que nunca cambies. Eso tan lindo que tienes, tu presencia, tu humildad, tu sencillez, tu ganas de salir adelante, tu fortaleza. De verdad, yo te admiro y te deseo lo mejor en este y todos tus días. Te quiero mucho. Buena, Mati, Rey, feliz cumpleaños, bro. Te quiero calar. Acá escuchando a Sasso y Bondi. Pásalo la raja, hermano, con tu familia. ¡Eso! Hola Mati, ¿cómo estáis? Espero que bien. Ojalá que el día de hoy sea un día espectacular. Te deseo un feliz cumpleaños, que lo pases súper bien junto a tu familia, tus amigos, tus cercanos. Un abrazo grande. Hola Mati, ¿cómo estáis? Feliz cumpleaños. Esa, yo un besito eso. Gigante. ¡Eso! ¡Ahí está! Oye, muchas los cumpleaños gracias. Más regalitos, porque entre todo un poco no terminamos de sorprender, Matías. Y esto oye, no termina. Oye, yo soy ojo, muy... ojo, mira. Porque estamos recordando ahí fotos de antaño, fotos del recuerdo. Ahí vemos a Matías con sus familiares más cercanos, con su abuelita que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que sí está en sus recuerdos. Está muy emocionado mi amigo aquí. Esa es la idea, Mati, que te des cuenta de las personas que te quieren. No solamente tu familia, tu amigo, sino que gran parte de la comuna de Win te conoce, te reconoce y la gente se está haciendo ahí presente el día de hoy para ti, para decirte que eres una gran persona, un gran amigo, un gran trabajador y que obviamente está más que claro que nunca cambies, porque eres un grande, Mati. ¡Felicidades, Matías Leiva! ¡Yuhu! Oh, ¿sabes qué me hicieron ellos? Hay hartas fotitos, mira. Mira, cuéntanos ahí dónde estaba. Ahí fue el primer campeonato cuando iba con la escuela de fútbol ahí, cuando mi papá siempre sí, me apañaba todo, me llevaba todo. Tonto la pelota, de chiquitito, mira, ahí en Vibra. Ahí nací yo, ahí nació mi talento y ahí me fui desarrollando y gracias a Dios ahora estoy desarrollando lo que me gusta, que es el periodismo, darle también las gracias a todas las personas que creyeron en mis capacidades, que creyeron en mi talento y que me abrieron las puertas aquí de la municipalidad para poder desarrollarme. Ahí estoy con mi hermano que mira, era chiquitito. Mira, viste, guaguita. Ahí hay una imagen que en serio que me... O sea, es algo que nunca me lo esperé, que fue la... Que yo sé que me gustaría haber estado con mi abuela ahora, pero... Está, momento... Mati. Está todavía. Siempre sí. Va a estar. Sí, su momento igual, yo hasta el día de hoy la recuerdo y... Yo siento que es complicado igual a mí. Nunca me esperé que mi abuela se me iba a ir tan rápido. Eso es lo que más me duele y... Que yo sé que debe estar arriba y que... Nos vamos a volver a ver pronto con
bien bonito. Sí, sobre todo de esto lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas, Mati? Que era como aprovechar los momentos, aprovechar las instancias de que están, que hay que hacer cosas para. Así que, bueno, no solo este es un regalo del equipo, sino de todos los chicos que están detrás de cámaras que hacen esto posible, que nos conseguimos las imágenes, que pudimos editar rápido, que pudimos comprar cositas. Porque al final, yo creo que eso es lo más gratificante de todo, poder darte la felicidad que estás sintiendo en estos momentos ahora, que al final es una retribución a todo lo que tú también entregas. Exacto, ¿no? Dale las gracias a ti, Carito, en serio. A todo el equipo del canal Win, somos todo el equipo de prensa, a mi mamá, a la chiquilla, al Ronald. Ah, oh, mira, ahí es Rafita, bien, a todos, muchas gracias. Al Rafita también, a Rafita, todos los chiquillos. Rafita, grande, en serio. Rafita, que no hace aquí todo posible. Oye, ojo, que aquí también hay juguito, hay tortita, hay de todo. Así que en un ratito más vamos a cantar el cumpleaños, sí o sí, para que también sean presentes allá en las casas. Oye, qué Mati, cuéntanos esa. Ahí, ¿qué edad tenía y ahí más o menos? Mira, yo tendría como unos 5, 6, 7 años, ¿sí? Sí, por ahí. Ahí cuando íbamos a la playa, íbamos con mi abuela, íbamos ¿y a qué con playa iban? Cartagena, Cartagua, hermano. Sí, litoral central presente. Íbamos a Cartagena. Ahí tenemos también ahí un tío querido, vemos a mi madre ahí con mi abuela querida. Eso, ahí se le como celebró Valle Nuevo, parece, sí, ¿no? Sí, ahí vemos también a mi primita, la Cintia, con mi abuela también. ¡Esta! Ahí cuando participaba en el evento de la municipalidad cantando. Oye, pero hermano, que has crecido, Matías, Dios mío. Ya, y ahí, por ejemplo. No, ahí vemos a mis primos, vemos al tío Raúl también, que él que fue el que me inició también en el ámbito del fútbol. Ahí vemos un entrenador reconocido, Hernán Clavito Godoy, que fue entrenador de Palestino, mira, de varios clubes. Ahí vemos también a mi primo con su polola, a mi prima, a mi tía querida, la tía Ángela. Ahí vemos a la Morochita que está conmigo. Eso, la Morochita también. La Morochita, que es gran parte de la familia. La familia se agrandó gracias ahí a la Morochita. Siempre con los golinos de corazón. Ahí siempre presente de algo. Sí, sí, no. Y ahí, aparte de imágenes del recuerdo, le reitero nuevamente las gracias, Carito, a todo el equipo por este día tan especial. 21 años que se cumplen todos los días. Pero no, cada año te va teniendo más experiencia y muchos sueños que todavía tengo y que los voy a cumplir. Sí, eso es lo importante, que no te rindas jamás. Nunca me rendiré. Eso has aprendido de toda tu familia y tus amigos. Mira, Luis Duarte nos dice, feliz cumpleaños, Mati, su amigo el zapatero de Biluco. Luis Duarte también, oiga. Luis Duarte. Lo conozco. Oye, muy bien a Luis Duarte y a su esposa, el recuerdo de Biluquito. Qué historia debe tener ahí don Luis Duarte. Vamos a ir a verlo un día, visitarlo. Vamos a ir a regalar unos zapatos y nos cuente su historia. Vamos a ir a tomar oncecita juntos, ¿ah? Mira, la Cota los dice el día de hoy, feliz cumpleaños a ti, mucha salud, amor y lo mejor de lo mejor para este nuevo año. Abrazos apretados. Muchas gracias, Cotita González, la televidente, una fiel televidente, fiel que nos televidente siga diario. Ahí del Win somos todos, ¿cierto? Muchas gracias, Cotita. Presente. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias por tu mensaje de salud en este día tan especial para mí. Víctor López nos dice el día de hoy, hermano, un gran abrazo. Un abrazo. ¿Celebramos hoy? Obviamente, se celebra toda la semana, toda la semana. Oye, ya no es. Tú te contrólate. Ya no es el día, ahora es la semana. Ahora es todo el día. Sí, es toda la semana. Se cayó justo tu cumpleaños un día miércoles. Hasta el domingo. Y se cayó el lunes, yo creo que igual celebra, ¿cierto? Igual. Da lo mismo. Me deben entender. La Yuli dice, Mati, muy feliz día. De cariño yo le digo la brujita de Win, mi brujita, brujita hermosa. ¿Sí? Gracias, Yulita. Le digo de repente a la gente, esa gente que hace esa brujita. Ancestróloga, tarotista, reikista. La mística. De repente le digo las místicas. La mística. ¿Sí? Gracias, Yulita. Un besito para usted. La Jennifer Calvio dice, felicidades, Mati. Muchas un abrazo. Muchas gracias, Jennifer Calvio. Tú creo... No, parece que tuve la oportunidad de conocerle a la casa de Miguelito Pascuero, creo que la vi así. ¿Verdad? Yo sé que estuvo ahí en ese día cuando estuvo la Cota González y otra televidente más en el canal. Ah, qué buenísimo. Le damos las gracias por estar presente el día de hoy en el de todo, un poco celebrando el cumpleaños del Mati. Mira, César Zúñiga dice, feliz cumpleaños, Mati, que siga cumpliendo muchos más y cumplas todos tus proyectos de vida. Saludos, compita. Gracias al gran César Zúñiga, que también nos abre las puertas de lo que es la casa del viejito Pascuero. Muchas gracias a la gente de Paine. Prometo que este año sí o sí voy a ir, porque no la conozco. Así que vamos a ir un día juntitos. Mira, la Marina Navarro, bienvenida, Marina, ¿cómo estás tú? Feliz cumpleaños, te dice Matías. Le mandamos saludos a la italiana de Maipo. Ah.
Un besito para usted, Mariana Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias por ser televidente del canal Win Somos Todos. Oye, pero Mati, no paran de llegar los mensajes de cumpleaños. Mira, dice de la María Remorales. Dice, hola, querido Mati. Feliz cumpleaños del recuerdo de Viluquito. Se le recuerda con cariño. Ella es la esposa del gran zapatero de Viluco, Luis Duarte. ¿En serio? Mira, qué buenísimo. Una hermosa pareja. Están los dos viéndote y te están celebrando ambos el día de hoy. Vamos a ir a tomar oncecita algún día. Acuérdese, María Morales, para que le avise ahí al zapatero. Yo llevo un queque. ¿Puedo sumarme a la...? Sí, yo llevo un quequito. Yo llevo, juro que llevo un quequito. Mira, el Claudio Danilo González, Madrid, nos dice, feliz cumpleaños, mi rey. Esa es mi boca seca. Saluditos a Claudito González de la Quinta de Maipo. Qué miedo. Si es boca seca, ya me imagino. Imagina cómo debe ser. Lo deben pasar malito. Malito. Oye, Mati, y por ejemplo, ¿tienes así como planes de hacer celebrarte hoy día? Hoy día es más familiar, hay días que uno dice, no, sé que este día es para la familia, el otro día es para los amigos, por ejemplo. Hoy día se trabaja, hoy día. Hoy día se trabaja, ¿cierto? Hoy día se trabaja, sí, yo creo que voy a... ahí está la foto. Esa es la gran foto que el Mati ahí lo tiene. Que siempre atesoro y la voy a atesorar. Sí, ¿ah? Está contigo ahí, siempre. Sí, siempre está conmigo, la tengo en mi escritorio, la que me guía a cada paso cuando me porto mal, que me tire las piernas nomás, mi abuelita, que me las tire nomás cuando esté mandándome... Y le pegue un palmazo bien palpegado cuando corresponda, cuando corresponda. Alvina Rubio. Ya la voy a ir a ver a mi abuelita al cementerio ya. Porque ella está en San Antonio y ya no está acá. Ah, sí, allá con Luchito. Con el Luchito, nuestro amigo allá de San Antonio. Sí, así que ya voy a ir pronto nomás. Uy, qué bueno igual. Un buen panorama también. Ella quiso cuando llegara el día que ella iba a partir, quería hablar con su esposo. Ah, y está allá en la playita. Porque mi abuelito está allá. Entonces ahora los dos están juntitos allá. Buenísimo. Oye, Mati, espero que te haya gustado todas estas cositas que nosotros programamos. Me encantó, me aquí sorprendió. Los chiquillos fueron nuestros cómplices. Y no solo nosotros, sino que también todos los equipos de prensa estaban ahí. Muchas gracias. Ahora viene, ahora no viene, ahora sí, sube, dale nomás, dale. Mira, la Marina Navarro dice... Lindo cómo se emociona tu AOES. Está siempre a tu lado. Un abracito para ti. Tienes un gran corazón. Siempre estarás protegido por nuestro Padre Celestial. Muchas felicidades para ti. ¿Viste? Muchas gracias, Marina Navarro. Yo lo sé que mi abuelita me está guiando todos los días y me acompaña día a día. Cada paso que yo dé, ahí está ella. Bienvenida Fabiola Zúñiga el día de hoy en el De Todo Un Poco. Y te dice Mati, feliz cumpleaños, Matías. Muchas gracias. Oye, dale la gracia a Fabiola. Muchas gracias por su saludo. También a cada uno de los televidentes que se está dando el tiempo de escribir aquí en la transmisión. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. No sé qué más decir. Pucha, Mati, y decir tantas gracias. Pues si de repente no tienes que decir mucho. De repente uno con los actos uno hace más cosas que con las palabras. Es mira, Cristóbal Muñoz nos dice, eres una gran persona. Gracias, Cupita. Eso. Ya nos vamos a conocer y vamos a compartir, vamos tomando una llave. Jorge Alexis Cofré. Es Cupita. Espérate, apaga todo. Dice... ¡Feliz cumpleaños, Copita! Que sea un gran día, siempre humilde y grande en su esencia. Gracias. Se te quiere mucho, saludos a su prima. ¡Ah! Gracias, Cumpita. Oiga, Ricky. El Cumpita, a ver. Yo te quiero comentar un poco... Ya, conté un secreto, si no nos porque puede cortar, dale. La primera persona de trabajo que tuve cuando llegué al canal fue él. ¿Ya? Me quedaba todas las mañanas con él, acompañándolo, haciendo la hora para que llegara el programa. Llegaba tempranito, íbamos a tomar desayuno. Había una panadería aquí que se llamaba La Plaza, ¿era Cumpita, no? La panadería La Plaza. ¿Ya? Que alcancé a tomar desayuno ahí, ¿por qué? Dos días antes que cerrara. Chuta, pero alcanzaste justo. Alcancé justo, pero no, el Cumpita, una gran persona que fue la primera persona de trabajo, compañero de trabajo que yo conocí y que hasta el día de hoy seguimos y continuamos los dos. Además que uno nunca deja de aprender de las personas. Y Martín Ricky nos ofrece eso. Un grande, el Cumpita. Un grande. Aprendí mucho de mi Cumpita. Sí, se portó muy bien. Y nos aguanta tanta lesera, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? No, Mati, di lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que le mandan un saludito también. ¿Otro saludito desde el cielo? Del cielo, el gran Patricio Lobos, que pertenece al canal Win Somos Todos, el gran CJ Cuac, el Pato Cuac. Fuerte el aplauso para él. Que lamentablemente está en el cielo, mi Cumpita. Pero yo sé que está, debe estar ahí en la botonera de sonido en cualquier minuto. Yo creo que en cualquier momento se hace presente. Aquí está mi Cumpita. ¿Cómo está, Cumpita? Un momento paranormal. No, mi Cumpita. CJ Cuac, que siempre lo llevo en mi corazón. Mira, lo importante es que lo conociste bien. Sí. ¿Sí o no? Te llevaste esa grata experiencia de estar con esa persona, porque todo el mundo que yo lamentablemente lo conocí, creo que dos veces, claro, no compartí mucho con él.
Pero las personas que me han hablado de él dicen, oye, pero sabes que era una persona, gran persona increíble, así que tuviste el agrado de conocerla. Increíble. Así que y ahí se me olvidaba. Siéntete feliz por eso. Porque como yo comencé con el cumpita Jorgito, también estaba CJ Cuaspo al lado de él. ¿Viste? Por comencé eso. Gracias a ellos. Ellos me enseñaron, ellos me guiaron para ahora ser lo que soy hoy en día. Mati, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Tienes alguno? Algo así como que, pucha, esto en verdad pretendo, espero lograr. Mira, quiero esto, no sé, anhelo algo. Mira, este año anhelo que se pueda solucionar un poco de lo que es la pandemia, que igual nos ha perjudicado a todos, también a yo como estudiante, de tener clases online, aunque está bastante buena la clase online, pero no quiero volver a lo presencial. El Mati. No, pero sí. Oye, no, lo otro, sabes que tengo varias expectativas que igual tengo en sentido de hacer la práctica, de poder realizarla en los canales ahí de Televisión Nacional, que estamos tratando ahí, no digo nada ahí por el momento, la dejo ahí nomás porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Proyectos relacionados a lo que tú estás estudiando. Proyecto relacionado en el estudio. Dice que podía entrar a Chilevisión. A Infieles. Chilevisión. A Infieles. A Infieles. Voy. Calzas. Mano al fuego. Dusk. Oh. Alerta máxima. O pasa palabra nomás. O pasáis palabra nomás. Sí, todo el rato. Pasa palabra. Muy bien. Pasa piola. Bueno, pasa palabra. Ya. Ya, entonces, Mati. Expectativas sí. Expectativas hay. Metas también. Metas también tengo muchas. Algo que no quieras que se repita. Uno dice, es que año de miércoles se fue. No quiero esto, de nuevo. ¿Puede ser o no? O sea, decirlo así, como que no tuve algunos altos y bajos, pero... Son parte de la vida. Al final uno dice, ¿sabéis que esto tiene que ser así? Porque de esto saco lo mejor. Claro, porque si uno no sufre, o sea, si nunca sufrió, ¿cómo vas a saber que uno sufre? ¿Estás sufriendo? Sufrí. Mati, yo no te quiero decir nada más, pero mira esto. No. Ahí está. Lo más grande. El equipo. Ahí está Patito Lobos, el SJ Quack. Ese es mi cumpita. Quedo todas las tardes con mi cumpita Jorge, mi cumpita Rafita, el SJ Quack y yo. Después de los programas íbamos a pegarnos los tremendos bajones. Que hasta el día de hoy, caso. Me acuerdo. Y tengo ¿dónde ahí estamos es eso? Ahí estamos donde el Felipe Berrío. Ah, el que vende helado. Mira, Felipe Berrío. Vendía la verdad. Pero antes vendía, ahora no. Sí, ahora no. Oye, pero espérate, solo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese personaje que está atrás en medio? ¿Cómo atrás en medio? Matías, ¿qué onda? Sí, soy yo. Uy, ¿cuántos años tenías ahí? No, debe ser como hace 2 años atrás. No. No, llevo o sea, 4 años aquí. Eso yo. No es hace 2 años, Matías. No, yo llevo 4 años aquí. Ay, chanchito. Dos o tres años. Ay, sí, todo tongrón en mi corazón. Que ¿tú me conociste tienes pelo, el año pasado, tienes no? Pelo, tienes pelo. ¿Tú me conociste no, el año pasado? Yo te conocí antes, pero tú no te acuerdas de mí. Ah, de veras, cuando estabas soltera. Te pillamos pues, compadre. Te pillamos pues, compadre. No, no, ¿o sí? No, no me acuerdo. Cuando eras modelo. De hecho, me ponía puros 4. De hecho, te juré. ¿Te juré? Te juré, po. Fui jurado tuyo. Ah, sí. Sí, po. 3-9. Es que yo soy súper estricta, no, ¿me sí entiendes? Está bien. Soy súper exigente y al principio partimos así, pues después te puse puro 6. Chanta. Muchas gracias. Sí. Mirko Pérez, yo sé que... Mira, Elizabeth Gómez. La torta que le hacía la mamá con merengue, con mostacilla de colores. Oye, pero un clásico de los clásicos. Clásico. Y ese que de verdad se te quiebraba la muela. No había, era como cuando te comís las cabritas y te aparece esta cuestión. Ah, el maíz que todavía no está, el maíz de pollo. El maíz que es como que nos falta que lo tira. Yo no te conté esa. A ver. Cuando hacía yo palomita aquí en el Centro Cultural. No, broma que... ¿Ah? ¿Hace tú? No. A ver, cuéntala. Oye, se fue un día más que histórico. Ya, a ver, cuenta, ¿qué hiciste? ¿O qué no hiciste? Mi jefe, jefe, tú lo conoces muy bien, me dijo... Yo te era encargado de las películas del Centro Cultural del correcto. Cartelera de cine que se desarrollaba aquí. ¿Ya? ¿Esto fue antes de pandemia? Antes de pandemia, mucho antes de pandemia. No había nada de eso, ¿ya? Y yo me encargaba de las funciones que eran en la mañana, en la tarde y en la noche. Ah, estaba ahí todo el día, pasado a maíz. Hasta los fines de semana. Ya. Soy malo, Pablo. Muy malo. ¿Ya? Mi jefe Pablo fue en salida y me dice, me pasa dinero para que yo fuera a comprar maíz. Maíz. Me dijo, anda a comprarte un saco de maíz. Mamá. Ya le dije yo, ya me pasó la plata. Hoy fuiste, volviste. Hola, voy a ir a comprar maíz para que me tengan ahí la máquina lista, calentita. ¿Ya? Ya voy.
voy al local de al frente, al lado del BCI, no, al lado del BCI, al ladito del BCI donde estaba antes el Servipack. ¿Ya? Donde venden comida de perro, todas esas cosas. ¿Ya, por ahí? Claro. Hola, buenas. Hola. ¿Tiene maíz? Sí, me dice, ¿cuánto quiere? El saco, me. Yo dije, el saco. ¿Cómo? ¿A cuánto? El saco. Dije, me va a alcanzar, dije. ¿A cuánto tiene el saco? A 8 lucas. Ah, deme 2, entonces le dije yo. Está barato, dije yo. Ya. Dije yo. Chao, ¿y te trajiste los sacos solo? Claro, y después vi que ¿y con ese cuerpo? Meo saco, decía yo, po. ¿Ya? Pero no, había una persona que me acompañó. Ah, ya, ya, sí, porque un saco, me echaste el saco al hombro. Mi compadre también. ¿Ya? Y nos fuimos al centro cultural. Quedaban media hora para que saliera la primera función del cine. Ya, tengo el aceite, tengo el azúcar. Ya, tráete una ayuda para echar el maíz. Ya he hecho el maíz, la taza correspondiente, calenté, eché el aceite, estaba ya preparado el aceite, tiro el maíz, cierro la tapa. Tengo miedo. Y esperamos que reviente. Pa, 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 pa. ¿Y? 3 minutos, todavía no reviente. Chuta, algo pasó. ¿Ya? 5 minutos, no, todavía no reventaban. No. Y después eso, pa. Ah, ya. Ahí dije, ah, ya. Estamos. Ahí están reventando. Listo, prepárate. Claro que fue la única que explotó nomás, pues. ¿Cómo? Después dije, ¿por qué? Después caché y pensé, ahora salí humo, decía yo. Ábrela, decía yo. Ábrela, ábrela, ábrela. Te echaste la máquina. Todo negro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Eran palomitas de pollo. Era maíz de pollo. Puta la lecera, Matías. A mí me dijeron, anda a comprar maíz. No me dijeron ni maíz de pollo ni de palomita. Bueno, fui yo, me dijeron maíz, yo fui a comprar entonces maíz. Entonces tú le estás dando una clase a todas esas personas que quieren hacer cabritas naturales tienen que, en su casa. Tienen que pedir maíz de cabrita o maíz de palomita. Ah. No digan maíz. A mí me dijeron, anda a comprar maíz, yo fui a comprar maíz. Maíz como para las gallinas. Ese era. Ese mismo. Pero explotó una. Explotó una. Y después quedó la... Hoy ayer... Películas hay... del Centro Cultural de Buin. Anécdotas. Palomitas, anécdotas. Palomitas de pollo. Eres el chico palomo. Sí, ya la vas a... Mira, oh, gracias, ¿sabes? Martín, estamos Ricky, por eso que la recordemos. Acá en... Estamos hablando de un programa más que histórico el día de hoy, Mirko. ¡Oye, más histórico. Oye, estuvimos hace algunos días atrás hablando sobre un momento especial en la ese vida día de nunca María lo voy a olvidar. Que quizás para la persona no, nunca todo se lo imaginó que iba a ser de tan magnitud. Pero el día de hoy... Se oye, está haciendo realidad el Mati, sueño de Matías, quien a lo largo de toda su oye, carrera ¿sí? artística, Matías, para quienes lo conocen, comenzó en la Academia era. De Talentos Vibra. Oye, ¿qué onda tu antipop? Mati era giga. Era único. Noche de brujas, ¿no? Exactamente, me gusta todo de ti, oye, me entrega, me devuélveme, adiós no. amor. Y muchas, entre otras las canciones que presenta Noche de Brujas. Oh, y Mirko llegó el momento. Hoy, Matías, te tenemos una sorpresa. Es el hermano menor del Mico. De habernos burlado de ti durante sí. una semana, de haber sí. pensado que esto no iba a ocurrir jamás. Finalmente, bromearon a Matías, ¿ah? Sí. Lo timaron. No vamos a adelantar llorando, porque... ¿Se acuerdan cuando les contaba? La parte emocionante de Matías es esta. Papá, yo. Una persona como a ti, ¡Canela! Más nervioso que el Matías. Presenta Noche de Brujas. Te amo. Mirko, llegó el momento. Hoy, Matías, te tenemos una sorpresa. No hablaba ahí. No hablaba. Y luego de habernos burlado ahí durante una semana, de haber pensado que esto no iba a ocurrir jamás, finalmente... Ahí creo que viene. Bromearon a Matías, ¿ah? Sí, está nervioso, no dice nada, está blanco. ¿Se acuerdan cuando les contaba? Mira, el Mirko mira, se está transpirando. El Mirko habló toda la entrevista, yo hice dos preguntas nomás. Llorando con la cámara. Uy, se me quedó un caro cosa, po. A la persona que hoy, finalmente hoy. Se presenta en este estudio. Tú sí, un gran aplauso para el gran Canela de Noche. ¡De Brujas! ¿Lo vino de nuevo? ¿Cómo estás, Canela? Ahí está, más allá, Canela. ¿Cómo estamos? Mi Canela, amigo, mira, no te moví. Muy contento. Necesitaba, sí, así es. Oye, Canela, jamás ese fue un sueño cumplido, Caro. ¿Ya? No esperaba más que el viejito afuera. Más que el viejo afuera. Gracias por venir a nosotros. Oye, y en un minuto me dice que cuando él ya esté más viejito, que yo tomara... ¿La rienda? Oye, pero así qué que, oye, Martín me acuerdo Ricky, de ese buen día. Recuerdo, gracias. Y le pedí al Martín, dijo, oye, busca una gente antigua. Pero nunca pensé que iba a traer la del Canela. Pasó el minuto que canté con el Canela. Cantaste en mi día de mi cumpleaños. ¿También? A las 12:40. Matías, pero qué onda la antipop que tenía ahí, la embarró. Era una cosa gigante. Escucha, Matías. Mira, Matías, escucha. Años feliz. Esa es la bruja, mi mamá. Te deseamos a ti. ¡Ah! Mamita. Mira, mi amor,
te amo mucho. Gracias, mamita. Mucho. Oye, pero qué emocionante este momento. Dejémoslos ahí, que se abracen, lindo, lindo, que se den amor. Porque gracias, mamita. La amistad, la familia es lo más importante, Julita, ¿cierto? Lo más lindo de todo esto es que se hace presentes aquí. Gracias, en Es de Todo Un Poco. Gracias por haber venido, chiquilla. Mira. Y invitamos también a los que quieran participar ahí, chiquillos de prensa. ¡Qué hermoso! Estamos prendiendo las velitas aquí, chiquillos. Estamos. ¡Qué hermoso te pasaste, Yuli, en serio! La Yulita siempre tan linda con todos sus detalles. Yuli. Tengo que decir Póngase aquí, quemando los dedos. Les estoy diciendo al toque que me estoy quemando todos los dedos. La Yulita siempre nos ha acompañado en todos los programas, también cuando estaba con el Pedro. Ahí estaba los días viernes. Una gran persona, Yulita, en serio, que yo siempre la tengo en mi corazón. La quiero mucho, quiero que lo sepa. Muchas gracias por todo, Yuli. Oye, ¿cuántos cumple el Mati? 21. Tengo 21 velas, concha la lora. 21 añitos. No van a nunca vender la vela. Ya, invitamos a todos los chiquillos también de prensa que se hacen presentes el día de hoy. Tenemos contacto telefónico. Y antes de pagar las velitas, Mati, quiero que... Ay. Mira, Mati. Chiquillos, pasen, están los chiquillos. El Mico presente, Rafita, la Mantina. Va, pasen para acá. Pues sí, esto es un cumpleaños de niño. Oye, Mico, estamos recordando unas imágenes antiguas tuyas de él, estamos hablando. Con canela. Con canela. ¿Te acordás? Emi. Era tu cuidado, Rafita. Mira. Mujer que parecía de televisión, ahí. Ven por Rafa. Oye, DJ Teco también si puede venir y no sé, dejen todo ahí andando nomás para que le cantemos aquí al Mati el cumpleaños feliz del día de hoy. ¿Puedes pasar, pues? Sí, ¿también? Ya. Oye, no quiero tapar a nadie, pues Mati te estoy tapando, pues nada que ver. Ya. Ya. En 3, 2, 1. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Matías. ¡Cuidado! Que los cumplas feliz. ¡Uy, los desordenados tenían que llegar! ¡Muchas gracias! La vela antes de tiempo, no la pude soplar la vela. No la pude soplar. Bueno, se nota que. Eso no va en mí soplar la vela, ¿viste? Eso va solamente en ti, Caro Rodríguez. Me pegué otro día, Nabo Loco. Sí. Otro día, Nabo Loco. Matías. Oye, pero pagaron todas las velas. Les dije, cuidado. Ya, ni importa. Oye, Mati, los cumpleaños son así. Sí, no sea lo mismo. Mientras sea natural. ¿Te acordás de esa niñita que la paga las velas la hermana? Lo mismo. La claro, misma, ¿viste? Ya, Mirko, dale, vamos juntos. Mirko, genio. Ya. Los deseos. Que yo me los guardo para mí. Cuidado los globos, amigo, que tengo miedo. Te juro. Ya, aquí estoy tapando, ahí. Yo creo que tres. Se merece tres. Ya los tengo listos, ya. Ya. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Ay! Por protocolo COVID no nos va a hacer. Ya, pero una chupeteada. Ajá. Sácame una galleta Oreo y me la das. Chupeteada, no más. Chupeteada, así pum. Un dedo. Ya. Una galletita. Ya. Muy bien. Sí. Yeah. Muy bien. Muy bien. Ya. Muchas gracias, Yuli. Oye, pero ¿por qué se van si vamos a bailar ahora? Ahora viene el bailoteo. Pero ahora, bueno, mientras nosotros bailamos, nos vamos a despedir de todos ustedes. Chiquillos, les queremos agradecer por estar todos presentes aquí en el día del cumpleaños de Matías. Que está, por favor, muéstrate. Anda a mostrarte, mira. Muéstrate conmigo en directo para que la gente lo sepa y yo no tengo nada que esconder. Eso. Oye. Antes de irnos, para que te despidas de las personas, Mati, porque estamos llegando ya casi al final del programa. Le quiero dar las gracias a cada una de las personas aquí de este gran equipo del canal WIN Somos Todos, a la gente de la Municipalidad de WIN, a la gran Yulita Bufadel, a mi madre querida, a la Caro Rodríguez, a David Salina, al Mati, a la Mantina, al Mirko, a mi cumpita, a Leo, a los chiquillos, a todo el equipo municipal, también a cada una de las personas que me enviaron su video también ahí. Muchas gracias por este día tan especial, por hacerlo especial, por sorprenderme también.
Nos está hablando Gabriel el chico de los videos. Dice saludos a todos por el canal. Mira. Aquí Gabo Gutiérrez, bacán que les gusten los videos. Mira. Muchas gracias. Oye, a ver. Oye, muchas gracias, en serio. Muchas gracias, no me lo esperé nunca. Verónica, o sea, Fabiola dice feliz cumpleaños, Mati. Que disfrutes mucho tu día. La verito. Yo lo voy a decir, yo tengo. Sí, ella es Mati, mi ex suegra. Mi ex suegra. Ah, bueno. Yo todavía la tengo, la estimo mucho y que los quiero mucho. Muchas gracias a todos también a la. A la oye, le están echando el ojo a la no, suegra. A la ex suegra. Oye, que son. Ubíquense, ya. Gracias por todo, no tengo palabras porque la tengo toda en mi corazón, todos los recuerdos, también las fotitos, los videos, por todo el tiempo que se tomaron. Muchas gracias. Ojo. Y ojo, abrazo a todos, también a los televidentes, al Canela también, cáchate, que me dio un abrazo de cumpleaños. Sí. También, y a cada uno de los televidentes, que sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias por este día tan especial. Así es. Bravo. Así que los dejamos invitados que nos sigan sintonizando el día de mañana a la misma hora, el mismo canal, en la misma sintonía, la misma persona. Así es. Todos los días. Todos nos los vemos días. El día de mañana, el día jueves, 27 de mañana enero. Mañana se viene con todo el partido de Chile, así que vamos así a estar es. Ahí más que empecinados con las pelotas, con todo, las, con los todo. Arqueros, todas las cuestiones. Ya. Así que nos vemos mañana en el programa de todo un poco. Nos vemos, tata. Gracias, Julie.